Hola chicas, ¿cómo están? En el día de hoy, como pudieron ver en el título, estaré dando dos ideas súper fáciles y económicas para decorar tu comedor en estas navidades. Si te gusta este tipo de video, no olvides darle like, suscribirte al canal si eres nueva y activar las notificaciones si todavía no lo has hecho y de compartir con todas tus amigas. Así que vamos a comenzar con el video. Lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar una base. Yo tengo esta que es de unos candelabros, trae 5 para poner 5 velitas, pero yo solamente quiero utilizar 3. Voy a estar utilizando esta guirnalda y lo que vamos a hacer es que le estaremos amarrando a nuestra base. En el caso de que tú no tengas esta base como yo tengo, puedes utilizar solamente la guirnalda y hacerle una formita como para poner 3 velones y puedes poner en las 3 parte, puedes poner 3 copas y te va a quedar muy bonito también. Entonces yo voy a continuar amarrando mi guirnalda a mi base y dándole formita a todas mis ramitas. Luego de eso voy a estar utilizando esta flor plateada y la estaré poniendo en el centro de mi arreglo. Y también voy a estar utilizando esta flor así doradita y la voy a poner esta en la esquina. Y la otra también la voy a poner en el otro lado. Y ahora vamos a poner muchas esferas en diferentes tamaños. Y voy a estar utilizando esferas en colores plateados y en color dorado. Y ya por último le voy a estar poniendo estos pajaritos en color dorado y color plateado. Ya en la mesa vamos a terminar de arreglar nuestro arreglo de mesa. Así que voy a estar organizando muy bien las flores, nuestros pajaritos. Recuerden que si quieren pueden pegarlo con silicón caliente. Yo solamente lo estoy poniendo de esta manera. Voy a estar utilizando este vasito que es lo que trae mi candelabro. Lo estaré poniendo en el centro y después le voy a poner una velita. Pero esto es para que me le dé altura y la parte de los lados se quede un poquitico más bajito. Me encanta de esta manera. Ustedes ven que el velón del centro se ve maltico y los otros más abajo. Ahora es el momento de empezar a poner nuestros platos decorativos. Y ahora estaremos poniendo nuestros platos blancos. Estos tienen un diseñito en color plateado también. Y le voy a mostrar cómo vamos a doblar nuestra servilleta. Esta la doblé en 4 como pudieron ver y después la estaremos doblando de esta manera para formar un triángulo. La doblamos y listo. Lo quise hacer de esta manera porque esta servilleta tiene un diseñito en la parte de abajo y quería que este resaltara. Y ya por último lo que vamos a hacer es que la estaremos poniendo en nuestro plato. Y ya este es el resultado final de cómo quedó nuestra mesa. Y ahora le voy a mostrar un poquitico más de cerca. Como pueden ver, puse unos detallitos de ramitas plateadas porque sentía como que el arreglo le faltaba algo. Así que ahora sí me encuentro que está muy bonito. Y como pueden ver, las velas están encendidas y se ve muy, pero muy hermoso. Los platos, miren cómo queda con la servilleta. Me encanta el detalle de que hay una combinación entre todo. Y ahora para la siguiente idea lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este caminito en color azul.
y estaremos poniendo nuestros platos decorativos en color plateado. Y ahora vamos a poner nuestros platos blancos y quiero decirle que la idea de este video es para que ustedes puedan ver que con los mismos platos que tienen en la casa pueden hacer dos decoraciones totalmente diferentes. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a estar poniendo esas dos botellas con estas flores azules. Voy a poner este velón en color plateado y este arbolito. Si ustedes tienen una bandeja bien bonita, así redondita o ovalada, no sé cómo que ustedes quieran, pueden utilizarla y se va a ver hermoso. Yo no tenía, así que lo puse de esta manera y al final le puse ese pinito plateado. Ahora le mostraré cómo vamos a doblar la servilleta. La doblamos en forma cuadrada y después la volteamos y estaremos doblando cada ustedes lo están viendo ahora mismo así en forma triangular y después vamos a voltearlo de esta manera y solamente doblaremos la partecita de abajo formando un triangulito así sencillito. Volteamos y nos va a quedar algo así. Lo arreglamos muy muy bien y después ya lo ponemos en nuestro plato. Y por último, para darle un toquecito azul a nuestro plato, voy a estar poniendo esas esferas que son bastante pequeñitas pero que le da un toquecito bastante hermoso. Y ya ese es el resultado final de nuestro arreglo en color azul. Me encanta muchísimo esta decoración porque le da un toque increíble. Y bueno chicas, eso es todo por el video de hoy, yo espero que te haya gustado y me encantaría que me dejara en los comentarios cuál fue tu idea favorita, si la número 1 o la número 2. Y además que te suscribiera al canal, que me regalaras un like y que lo puedas compartir con todas tus amigas, las quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Bye.